Increíble. Increíble y cierto. Casualidad de la naturaleza, millones de años, erosión o arquitectura. Arquitectura. Arquitectura igual un pelín erosionada, digamos. Pero clarísimo. Pero nada más. Pero muy poco, ¿eh? Muy poco. Muy poco. ¿Sabes cómo puedes medir? Esto permanece. La erosión. ¿Cómo? Debajo de tus pies. Ahí la tienes. Vaya. Eso no engaña, ¿lo ves? Esa es la única erosión que tenemos a lo largo de 10.000 años. Porque si esto tuviera 65 millones de años... No estaría. No quedaría nada. Bueno, sería todo como... Sería todo, claro. Es brutal, es increíble. No habría esto. ¿Y esa losa de allí? Y mira lo que tienes a tu izquierda, Pablo. ¿Esto? Más, más. Ahí, ahí. ¿A dónde? Claro que haya encajado ahí, esto. Ahí, ahí, ahí. Esto, brutal. ¿Qué te parece? Es que se ve, o sea... Es que es demasiado. ¿Os dais cuenta que todas las piedras grandes están metidas aquí a la derecha, entre el suelo sí. y la pared? Sí. Están haciendo como, digamos, el soporte, ¿no? Más sí. o menos, sí. Más están menos. Planteadas todas ahí. ¿Creéis que si se hubieran caído del techo se iban a quedar todas aquí a la derecha? Imposible. Y ni esto así tampoco. Claro. Esto brutal. Es muy... Parece una escultura zoomorfa. Con la aquí, ¿no? Sí, la cabeza orientada hacia la izquierda. Lo que aquí parece que haber sido cortada o haberse roto. Sí, lo que sea. Vandalismo. Seguiría. Pero esto de aquí es increíble. Y el encaje que tiene es brutal allí. Sí. Ahí. Ahí. Romboide. Sí, porque está tocando. Está tocando y está como encajado con una especie de pasta. ¿Qué pasa? Muy heavy. Muy heavy. A mí estas formas me recuerdan a mamuts, a elefantes. Que es un arte tan... Es increíble. Sí, simbólico y surrealista. Y está hecho para dirigir el agua también. Exacto. Para recibir el agua. Es como las tres en la sala del agua. Mm. Están las tres losas de piedra. Que se supone que cae la gota, ¿no? Claro. Justo en el altar. Justo en el altar, qué casualidad. Es muy brutal. Bendita casualidad. Bendita casualidad. O sea, que está realizando un ritual... Un ritual. ...continuo. Junto al agua. Y si esa se llama la sala del agua porque es donde más agua hay, ¿no? Por donde pasa más agua, ¿cómo es que aquí hay más de este tipo de espeleotemas que en esa propia sala? Exacto. Por ejemplo... Tendría que estar sellada la sala del agua ya. Si el agua hiciera eso al grado que ellos te cuentan, ¿qué? De dejar estos materiales y formar estas formaciones, la cueva tendría que estar sellada con la de millones de años que ellos le atribuyen a esta cueva. Claro. Todo bien acuñado para dar soporte, ¿eh? Claro. Una pasada. Representación del cosmos. Es como un microcosmos, ¿no? Esto, Eliseo. Siempre volvemos a encontrar otra sala. Otro paso. Otro paso subterráneo que representa de nuevo el inframundo. Y aquí pues se halla... Morir y volver. Pasión, muerte y resurrección. La pasión es el sufrimiento, ¿sabes? Cuando te metes ahí adentro y... Vaya, es la mezcla. Me encanta la pasión. Entras dentro del útero simbólico, representa la muerte, y al salir representa la resurrección. Por lo tanto, se trataba de un ritual iniciático, de un ritual de carácter mistérico, y... una religión mistérica. Y da la casualidad que hoy nos hemos encontrado en la montaña de Montserrat a estos dos amigos que acabamos de conocer. Y resulta que son conocen. Seguidores de la civilización madre. Que conocen el trabajo del descubrimiento de la civilización sí, sí, madre. Es una sorpresa. Y tanto. Por eso estamos ahora aquí todos juntos viendo este templo. Y. Compartiendo que... pasión. Claro. Ahí está. Esto es increíble, ¿eh? También. No ha caído del techo, ¿eh? Imposible. Mira la forma del techo y mira la forma de estas lajas. ¿Lo ves cómo no ha caído del techo? O sea, no tiene nada que ver. Parecen escombros. Y como podréis comprender, esto de fuera, aquí adentro, no lo puedes traer porque no cabe. Imposible. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Alta tecnología. Alta, sí.
Bueno, que hablamos que todo es una forma parte de una misma construcción, de una misma obra. Esto es una creación en toda regla. Claro, por lo tanto, aquí está la prueba. Mira las escaleras que bien se ven ahora desde aquí. Esto es. ¿Veis cómo todo sigue una pauta? Y hacen en realidad de un paso difícil algo más... Es muy genial. ¿Sabes? Sí, bueno, y te guía por dónde debes de pasar. Es como las calzadas, te van guiando. Bueno, tú cuando entras a una iglesia o a una catedral, ¿por dónde andas? Claro, por dónde se te guía, ¿no? Realmente, exacto, no vas por cualquier sitio, no se va saltando encima de los bancos, ¿no? Tienes unos pasos determinados, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo único, pues... cambia el mobiliario, ¿no? Que ya hemos perdido el significado. Cambia el estilo arquitectónico. Vale, ya está. Bueno, ese encaje es... bruto. Es increíble porque... Y esta que parece que yo voy a apoyarme aquí y se va a caer. Sí, pero eso no se mueve. Eso no se mueve. Y la que está pintada, así que tiene peligro cuando bajaba. Se mueve, fijaros. No, no. O sea... Es que fíjate, ¿no? Está... perfecto, ¿no? Perfecto. Incluso esto. Todo al final, y es que mira... Está apoyando aquí. Mira apoyando. Lo que le sigue, es que mira lo que le sigue. Sí, mires sí. Por donde mires. Es que mira qué forma, ¿eh? Sí. Por lo tanto, lo que podemos deducir es que todo lo construyeron desde abajo hacia arriba. Porque claro, ¿cómo puedes...? Es que si no, no tiene otra... ¿Cómo puedes introducir estos pedazos de bloques por el paso... tan estrecho donde hemos accedido? Explicádmelo. No, aparte, tampoco... No tiene sentido tampoco. Si fuera entonces, ¿qué explicación podemos dar? Es decir... Que se ha hecho. Que se ha hecho desde el interior... Pero manejando las piedras a su antojo, ¿eh? No sé con qué tecnología o de qué manera... Claro, es que... Brutal, los encajes, es todo muy gesto. En un principio, claro, tú ves esto y dices... cosa de hombres primitivos que trabajaban con piedras, ¿no? Fuerza bruta, ¿no? Imaginas fuerza bruta. Sí, claro, pero piensas un poco y... Pero eso es a lo que nos han inducido a pensar, claro, si es que por estamos... el planteamiento de prehistoria que se nos ofrece. Pero cuando tú ves esto... Se te cae la cabeza. No, es que te faltan elementos de juicio, ¿eh? Sí, sí. Y esto es lo que queremos denunciar. Las personas... que se dedican a pintar el interior de estos templos. Es una pena. Esto es una barbaridad, así que pedimos que por favor no pintéis las cuevas, respetadlas, porque se trata de verdaderos vestigios de un mundo anterior. Se trata de las catedrales de la civilización madre. Fíjate aquí, Eliseo. Yo veo unas marcas aquí. Sí. No sé si con esta cámara se puede apreciar bien. ¿Lo ves? Muy sutil. Es muy sutil, sí. ¿Qué opinas? Yo creo que se trata de algo intencionado, que tiene un mensaje. Y es curioso, mira dónde está, justo encima de la entrada. Tiene como una cruz, un cruciforme. Tienen una cruz, sí, aquí. Es un cruciforme. Ahora lo veo. Ahora las acabado de ver. Y otro cruciforme. Arriba. Arriba. El cruciforme forma parte de. Sí. De los símbolos sagrados desde la más remota. Sí, sí, por historia. Supuesto. Bueno, ojo, Sergio. Porque es difícil, ¿eh? Es difícil de ver, sí. Pero es muy heavy, ¿eh? Es grande, lo que miramos hay. Como que hay que sobre todo la presión psicológica a la que te somete es fuerte, ¿eh? Parece que te aprieta, ¿eh? Sí. Hay que superarlo. Que no te deja entrar. Te ahoga un poco. Sí, la cabeza, tío. Sí. Cuidado de la cabeza. Eric el rojo. ¿Te ayudo? No, ya está. Experimenta cuidado, ¿eh? Solo sí. Sin... No la levantes la cabeza. Vale. Sí, sigue. Y ahora cuidado. Ya de... No, no la levantes. Cuidado. No la levantes todavía. Sí, sí, no sé si lo nota. Ahí. Ya está. Vale, y ahora que Eric experimente la presión psicológica. Muy bueno, tío. Increíble. Porque, como comento, es una arquitectura diseñada para someterte a esta presión psicológica. A ver si la percibes, Eric, ¿eh? Sin, o sea, tú tienes que ser totalmente sincero. Entonces, sí, ¿crees que no pasó así? Tal cual está ahora. A ver. Es muy estrecho, ¿crees? Es estrecho, pero...
Igual sí, no, pues, si te pones cabezón. A ver qué dice ya. Eric. Igual sí. Hombre, si es muy, muy estrecho, y esto ya es como... Lo que sí que es verdad que a la derecha está el cúmulo de piedra, que eso si lo quitáis, sí que te permite. Sí, a lo mejor meter más la barriga piedra y... piedra para hacerte más sitio. Para hacer paso. Y Eric es alto, ¿eh? Eric, ¿cuánto mides, Eric? ¿1,90? Cuidado las gafas, Eric, con la piedra. 1,92 o así. Más de 1,90 mides tú. Sí, sí, Eric es como yo, más. ¿Quieres más luz? Qué pasada, tío. ¿Sientes la presión, Eric? Siento... presión y emoción, la verdad. A ver cuál vence a cuál. Eric es de los buenos, ¿eh? Si tiene emoción. Vaya. Para adentro va. Me encantaría ser diminuto ahora. Esto es pasión. Sí, y tanto. Sientes, ¿no? Lo que está transmitiendo esta arquitectura. Digamos que el pasar a una sala te somete. O sea, el tú ir. Sí, sí, por supuesto. Y entonces, haciendo pasos. ¿Y cómo tienes que entrar a la sala? Arrastrándote. Digamos, rindiendo. Rindiendo sí, como estás en pleitesía total ahí. ¿Habéis visto? Arrastras. Si quieres pasar. Sí, sí. ¿Cómo llegan los devotos a las catedrales de América Latina? En México. Ahora, igual. En Guatemala, ¿los habéis visto llegar de rodillas y arrastrándose? Sí. Y eso lo conozco también. Bueno, la mafia también lo hace mucho, pero hablando de la mexicana. Sí. Es de mucho hacer, de cuando hacen una especie de ritual o algo, cuando llevan a lo mejor la foto de la persona que quieren matar, quieren asesinarla, llevan a un punto donde ellos hacen el ritual, desde tal punto a ese sitio, van, digamos, de rodillas, o sea, van sin nada y de rodillas, o arrastrándose incluso. Sí, sí. Claro. Se va evolucionando todo, pero en realidad todo parte de... del mismo. Claro, de la primera civilización y la primera religión. Exacto. Pero aquí aún es más. Es una gran reverencia lo que tienes que hacer. La reverencia aún es más suprema, en la medida que tienes que entrar arrastrándote. Ahí está, conectado. Es más sagrado el. Entonces, tú una vez has superado ese miedo, ¿no? Y has realizado ese acto, algo cambia en ti, ¿no? Realmente. Pues has muerto. Yo creo que has muerto y, claro. El inframundo. Y lo que yo propongo, que todo esto está concebido para que cuando llegue el día de la muerte, de la cual no nos vamos a escapar ninguno, de alguna forma te estás preparando para superar los obstáculos que existen en el más allá. En el mundo de la antigua civilización egipcia, siempre tenían en gran consideración los obstáculos a los que se tenía que enfrentar el alma del difunto. Como bien explican en el libro de los muertos, ¿no? Ajá. O sea, laberintos... Que no todo acaba aquí, digamos. Seres fantásticos... Es como si realmente donde estamos de paso es en este mundo. En este mundo. Realmente. Preparándote para otros mundos. El Bosco pintó un cuadro donde aparece este famoso túnel. Y aquí nos enfrentamos a 100.000 túneles. Entramos y salimos de los úteros. Te enfrentas a tus miedos,